Escuela Francisco Narciso de la Prida, ubicada en la localidad de San José de la Dormida. San José de la Dormida se encuentra al norte de la provincia de Córdoba, en el departamento Tulumba, sobre la ruta nacional número 9, a 125 kilómetros de Córdoba capital. La matrícula de esta institución es de 516 alumnos este año, 29 docentes, entre docentes de grado y docentes de ramos especiales. Y bueno, tenemos todo el personal PAICOR, auxiliares de servicio, somos una gran familia. Bueno, nosotros pensamos que la educación es un sistema complejo de instituciones, relaciones, sujetos, intereses, dinámicas. Hay que trabajar tanto en el adentro como en el afuera de la escuela, reconociendo que los límites son borrosos. En este sentido, requiere conformar equipos de trabajo en red para generar nuevos aprendizajes, desnaturalizar lo natural. Siempre decimos lo mismo, entonces caminar por la plaza y mirar cuántas placas hay, de qué años, mirar hacia arriba, mirar las casonas, mirar lo que teníamos. Mirando el norte desde el municipio, desde el turismo, surge como una idea, una necesidad de lograr una comunidad concientizada de la importancia del turismo como agente de desarrollo económico que permita lograr una calidad de vida para San José de la Dormida. En ese marco, pretendemos que lograr una identidad, un fortalecimiento de la identidad, de nuestras raíces, de nuestras manifestaciones culturales, y que esta comunidad sea transmisora, que sea informante turístico, porque los niños a través de la educación van a conocer San José de la Dormida y están reconociendo no solo su pueblo, sino su región. Se acerca Denis, el secretario de Turismo Municipal, que también tenía sus proyectos por hacer. Entonces nos sentamos a ver qué es lo que podíamos armar juntos. Y bueno, y surge la fundamentación muy tímida del proyecto, que en realidad teníamos grandes expectativas. Rescata el concepto de gestión integral. De hecho, se está trabajando municipio a escuela, escuela de nivel primario con niveles secundarios. Se organiza una mesa de trabajo donde participaron distintos actores de la localidad y así pudimos conformar nuestra misión institucional. Nuestra misión institucional es fortalecer las relaciones interinstitucionales para brindar una óptima oferta educativa. Empezamos a transitar con varios proyectos que fueron fracasando. Lo que hemos alcanzado no se puede hacer sin el trabajo en equipo de los docentes. Sin ellos, sin el sentido de pertenencia que se ha logrado, porque ahí estaba la falla de los otros proyectos. Cada docente trabajaba en su aula. Caminando el Norte articula el PEI y el PCI en forma horizontal y vertical. Entonces todos los grados tienen distintos ejes de investigación que a la vez se van articulando con el grado siguiente y que articula el PCI en forma horizontal porque todo el año ese grado va a estar investigando y trabajando con el tema, el contenido, con la investigación que le tocó hacer. El proyecto áulico nuestro se llama Nuestros Abuelitos Nos Cuentan. Tiene por objetivo que el niño observe cambios y continuidades en la vida cotidiana de él, indagando, digamos, en lo que fue la infancia de sus abuelitos. Vamos haciendo una comparación entre la vida de ellos y la vida de los abuelos. Y nosotros vamos trabajando lo que son los contenidos curriculares con los contenidos específicos del proyecto. O sea que, por ejemplo, vimos el tema de la alimentación y hicimos una visita a un supermercado de acá del pueblo donde ellos pudieron observar, por ejemplo, cómo estaban organizados los alimentos, cómo se conservaban, las personas que trabajan en él. Y paralelamente ellos investigaron en la casa con la ayuda de los abuelitos de qué forma ellos obtenían los alimentos. Una de las actividades que realizamos con los chicos fue visitar una panadería de acá del pueblo, en donde los chicos pudieron observar toda la tecnología, los procesos, las máquinas que se utilizan actualmente en la elaboración del pan. Paralelamente hicimos una jornada acá en la escuela
donde invitamos a los abuelitos y se elaboró pan casero. Los chicos pudieron comparar y observar esos cambios, lo que se utilizó en la panadería para elaborar el pan que ellos comen ahora y cómo hacían sus abuelitos el pan casero. Digamos que se plasmó el trabajo realizado el año anterior en libritos o objetos. Esos libritos, digamos, tienen una forma, tienen un texto como cualquier libro. La diferencia era la presentación del libro, digamos, el formato. Como que quedaba, digamos, a la originalidad de cada familia. Ellos lo hicieron con su familia y bueno, y surgieron trabajos o libritos muy interesantes. Nuestra parte del proyecto Caminando al Norte es el estudio de las casonas de nuestro pueblo. Propusimos dos objetivos claros. El primero, revalorizar el patrimonio arquitectónico, como ya dije, de San José de la Dormida. Y como segundo, tratar de lograr un enlace entre la comunidad y la escuela a través de las actividades que iban a realizar los padres con los chicos. Cuando tuvimos todo el material de las distintas casonas, llamamos a los padres y les dijimos, bueno, tenemos esto, queremos hacer un libro. La cara de sorpresa de los padres decían, no, señor, un libro es mucho, no podemos hacer un libro. Bueno, la cuestión es que hicimos el libro de a poquito, juntamos, los chicos armaron desde la diagramación de la tapa, están las fotos y los dibujos, y bueno, los padres trataron de plasmar en cada anécdota sus dibujos, las historias, todo. Entonces fuimos armando el libro y bueno, quedó un producto que para mí lo importante es ver página por página cada uno reflejado lo que hizo cada nene con su papá. Y bueno, tercer grado lo que abordó principalmente fue el pueblo en todos sus aspectos, es histórico, geográfico, social y enfocado todo hacia el turismo. Y que en base a eso vaya revalorizando todos los vestigios históricos que tiene, que muchas veces pasan desapercibidos porque no se los conoce. Nosotros trabajamos sobre el circuito turístico, o sea, Camino Real del Bajo, que abarca desde Villa del Totoral hasta Villa María del Río Seco. Allí nosotros abordamos la historia de estos lugares para que el niño adquiera conocimientos precolombinos y postcolombinos. También aprovechamos darles a conocer a los chicos los recursos económicos que tenemos en la zona. En un momento es como que los padres no entendían bien a qué apuntaba esto. Después de que realizamos las investigaciones, los viajes, lo comprendieron y se interesaron muchísimo más. El eje en el que trabajamos en este grado es por el Camino Real, postas y estancias nos cuentan su historia. Nosotros en quinto grado hemos trabajado conjuntamente con otras instituciones como el CENMA y el IPEN número 223 y además con la comunidad, con los padres, con las familias de los chicos. La más importante fue la cestería y el hilado de lana de oveja con el teñido correspondiente utilizando vegetales de acá de la zona. Bueno, me pareció un proyecto muy interesante porque aparte de ser artesano, yo soy padre de alumnos que vienen a la escuela y hicimos una experiencia con todos los chicos trabajando con cestería. Nos pareció muy interesante, a los chicos les gustó mucho, aparte nos juntamos con las madres, con las abuelas de los chicos, compartimos una tarde linda. Al final después se extendió porque empezamos como para dar un pantallazo y trabajamos 2 o 3 meses con los chicos e hicieron un montón de cosas muy lindas.